se les demostró que efectivamente tenían COVID en vida, se han negado a cremar y eso genera pues, que haya velorio, y en el velorio es donde ha habido esa interacción que nos ha propiciado estos dos brotes particularmente. Mira, así es. Yo te voy a hacer una observación en eso, permíteme nada más. El problema fundamental de esas cosas es precisamente lo que hablábamos. Los espacios cerrados, los brotes interfamiliares son los peores, precisamente por eso. Porque las partículas de aerosoles, y no se quiere hablar de eso, se habla de las gotitas, pero las partículas de aerosoles son las que se inhalan y quedan flotando 3 horas. En una casa con aire acondicionado, eso va a ocurrir con mucha mayor frecuencia. Por eso el tema del reconocimiento y el aislamiento dentro de la propia casa. Eso es un problema muy serio. Y también, desde luego, en los espacios de las funerarias y lo que tú quieras. Pero los brotes interfamiliares, ahora, en el tema...